Muy buenas a todos, saloneros y saloneras del Salón de Juegos del Castillo de Lord Guzmán. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al final más absurdo de un videojuego de la historia de los videojuegos, o al menos por lo que he podido investigar y lo que he podido comprobar, por ahí indagando. Es uno de los finales más absurdos y surrealistas de la historia de los videojuegos. Es una puta mierda. Ya el juego me parecía muy lineal, pero ya cuando me he enterado bueno, vamos a meternos en Aim Alive, ¿no? Que es el juego que vamos a jugar. Ya cuando me he enterado de cómo va y de qué rollo lleva el final del juego, que por cierto, nos lo pasemos o no nos lo pasemos, este va a ser el último episodio de Aim Alive, pero aquí no lo aguanto más. Que por cierto, el final es complicado. Y es complicado porque llegas al final del mismo. Llegas al final del mismo. Te ha costado muchísimo trabajo tener una pistolita y mantenerla a lo mejor con dos o tres balitas durante un tiempo. Y llegas a saltar secuencia. Y llegas al final. Llegas a este punto. Que por fin llegáis al parque. Y coge el colega y le da la pistola a ella. Y coge y le da la pistola a ella. Y claro. Y ya sale por pata como si no hubiese un mañana. O sea, sale por pata y te deja a ti aquí con un arco de mierda y una puta flecha. Y ahora búscate tú la vida. Porque ella sale corriendo para el embarcadero, ¿sabes? Y a ti que te den. Pero que te den lo que viene siendo muchísimo por culo, o sea, ella coge, se larga y a ti te deja. Te deja solo. Con un arco y una flecha. Si vas para allá, no vas en buena dirección. Si vas por aquí, no vas en buena dirección. Ustedes diréis, cabecita mía de mi vida y de mi corazón. Por algún lado tendré que poder ir, ¿no? O esto ya se acabó el juego. Se acabó el juego. Bueno, se acabó el juego, señores. No me dejan ir por ningún lado. No lo entiendo, pero no me deja ni por ningún lado. Me ha costado siglo y medio llegar aquí y ahora resulta que para allá no voy en buena dirección. Para allá no voy en buena dirección. Y para otro lado no voy en buena dirección. Bueno, pues por algún lado me tendré que ir, ¿no? Esto ya se ha acabado y punto. Lo dicho. Vamos a morir muchísimo. Porque aquí hay. No sé si hay alrededor de 4 o 5 tíos. Y tú vas con un arco y una flecha. Un arco y una flecha. Y con eso tú tienes que ser aquí el putísimo amo. Aquí comprenderme que como estoy en paro, pues estoy aquí todo el día pendiente del LinkedIn. Bueno, si me suena el teléfono, me tendré que ir. Espero
espero que me entendáis. Pero bueno, se está en desempleo. Bueno, esto está bien. Dentro de lo que cabe, esto está bien porque tendremos dos flechas. Hey, you're one of the guys that called the boat, right? Botiquín. Está la cosa como para que yo me entretenga ahora mismo en intentar. Está la cosa como para darte a ti el botiquín, tío. No te me enfades, ¿eh? Too high to drop from here. Como veis, son muchos. Y lo que tengo son dos flechas. Más pela que un chino. Y es que el final de este juego, ya me he estado informando, y el final es... Ahí hay dos, por cierto. ¿Qué coño? ¡Hijo de puta, tío!
cago en todo lo que se menea. Como empecéis así ya, como empecéis así, os mando al carajo, pero más ligero que decía Manny. Está hablando, por cierto. Porque para mí es de final. Coño, ¿quién me ha visto, Dios bendito? Bueno. Hey, I'm coming for you. Circle around, we can corner him. Coming for you. You have no bullets. Time to die. Eat lead. I'm gonna kick your ass. Ahí sí viene. Me he cargado a 1, 2, 3 y 4. Y el que está abajo, 5. Y creo que hay más. Hostia. Me cago en tu puta madre. Waiting.
You'll get yours. Hush! Hey, you're one of the guys who called the boat, right? Oh, you know that guy in the wheelchair, don't you? He's the one who broke my ribs. I'll tell you where he went if you patch me up. You better hide. Those guys will rip you apart. Check your ass. Die. Hostia. Cae con todo lo que se menea. ¿Dónde ha sacado ese cabrón la pistola? Venga ya, hombre, otra vez desde el principio. Con 200 tíos que hay aquí. Pues eso es lo que os estoy contando. Que esto se lo va a pasar Rita la cantadora. Yo lo siento mucho por el juego. Pero además que es que he visto el final. Y el final es una basura. Es una basura. Pero como un piano de grande. Pero como un piano de grande, porque después de todo el sufrimiento, y ya os lo adelanto porque lo más probable es que no veamos el final del juego, después de todo el puto sufrimiento, de todo lo que llevamos pasado aquí, resulta que el colega está muerto. Resulta que al final el colega está muerto. Aparece en el final del juego la mujer llorando porque el colega está muerto. Después de todo lo que estamos pasando, vamos. Después de todo lo que estamos pasando, a ver. Para pasarnos el juego. That's Henry's wheelchair. Me cago en tu puta madre. ¿Pero cuántos hay ahí? ¿200 millones de tío? Lo menos, ¿no? Lo menos 200 millones, ¿no? Lo menos 200 millones. Justo cuando no tengo escopeta, ni pistola, ni nada, me ponéis cuando más gente hay. Al final del juego, justo cuando nada más que tengo un arco con dos flechitas, me ponéis a 200 tíos. Muy bien. Pues se lo va a pasar vuestra puta madre. Ha quedado claro, ¿no? No sé si ha quedado claro o lo tengo que traducir a castellano. Si os lo tengo que traducir a castellano, me lo decís. That's Henry's wheelchair. Hmm.
Shoot all you want. I'm bullet. Hostia. In the land of the blind. Hostia. Vale, hay que llegar aquí e intentar abrir eso. E ignorar a los capullos. Llegar ahí, intentar abrir eso e ignorar a los capullos. Eso es lo que hay que hacer. Lo más rápido que se pueda. Y sin que te pille el de la armadura. Porque contra el de la armadura no puedes pelear. Porque lleva armadura y casco. Armadura y casco lleva el colega. Gracias, hijo. That's Henry's wheelchair. May, we've been looking everywhere for you. So glad you're okay. You came for me? Of course, sweetie, I wouldn't leave you here. Now come on, let's go find your mother. Okay. Watch out. Vale, si esto estaba aquí por algo. Lo bueno es que hemos pasado olímpicamente de todos los colegas que nos perseguían. Lo malo es que hay que llegar al barco. Bueno, pues hemos llegado al final del juego. Este es el final del juego. Pues no sé si vamos a llegar desde aquí. Joder. Venga para arriba, cabeza. Que por eso estaba esto aquí, no te vaya a creer tú que... You're a miracle, you know that? When nothing else in this world works like it's supposed to. You, my friend, are a miracle. Ya he llegado. No sé qué decir. Come on, we should go. The boat's coming. Right. Vámonos. Dime dónde está el barco y yo voy para allá. Esta parte está inundado, por cierto. Después del movimiento de tierra, del terremoto o de lo que sea. Port Siena, ¿no? ¿A qué distancia está eso? They said we'll be there in 2 days, so I guess it's not close. But we heard several messages mentioning it before. They have supplies there, and the air is much cleaner than here. That's what May needs. Eso es lo que necesita May. Must be Linda. While we were waiting for you, the boat nearly got hijacked by some guys with guns. Let's go. We'd all like to leave this place as far behind as possible.
Bueno, y esto es el final del juego. Es una mierda. Hacedme caso. Una basura. Y yo, ¿por qué? Ha dado la casualidad de que he descubierto que si corría podía llegar antes sin de enfrentarme a tanta gente. Porque con un arquito... Tú dirás a mí. ¿Ves? El colega se queda. Y creo que esa es la mujer. Esa es nuestra mochila, nuestro arco, nuestro machete, pero nosotros no estamos. Ahí lo tenéis. Nos ha llevado 6 horas, 36 minutos y 10 segundos. No hay escena postcrédito. Este es el final de I'm Alive. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Pues igual que se me quedó amigo, no me enteré. ¿Por qué hacéis finales de juego tan mierdas? Es que no termino de entenderlo, o sea, no me entra en la cabeza. ¿Por qué? ¿Disfrutáis con el mal ajeno? ¿Os gusta? Después de 6 horas o casi 7 u 8 de sufrimiento extremo, de morir 10.000 veces, ponéis un final en el que el colega solo llega con un arco, tiene una flecha, da la casualidad de que hay otra por ahí, le ponéis 5 o 6 enemigos, uno de ellos que es un antidiluviano, como decimos nosotros de cachondeo, puntaca puntaca, y yo, por cierto, hace mucho tiempo que no veo a ese chaval por mi directo. Colocáis a un enemigo que es indestructible, porque con el la flecha no le puedo hacer daño, con la espada no le va a atacar porque tiene armadura, con el machete no la ataca, y tiene cubierto todas las partes de su cuerpo, incluida la cabeza, con lo cual tampoco le puedo apuntar a la cabeza para matarlo. O sea, es indestructible. Contra él no puedo hacer nada. Pero si fuera poco de que él está solo, lo ponéis rodeado de 6, 7, 8 tíos. Porque yo he matado a 5. ¡A 5! Y cuando me mataron a mí, todavía quedaban otros 3 o 4 subiendo por la rampa. ¡Más el colega de la armadura! ¡Más el colega de la armadura! Pero ustedes, ¿qué os creéis? ¿Que el coleguita con un arco y 2 flechas se llama John de apellido Rambo? ¡No! Afortunadamente, ha dado la casualidad de que he salido corriendo una de las veces, he visto que había que subir una escalerita, que había un tío vivo y que en el tío vivo había una señal de aquí se acaba la fase, parte de las cadenas, que aquí está el final de esta parte. Menos mal que lo he visto. Y he podido, digamos,
medio montar una estrategia para a ti te pego un flechazo, a ti te pego otro, te hago un jiji torero por aquí para que os vengáis por la rampa, yo me voy por el otro lado. Uso la técnica de Usain Bolt, llego antes que ustedes para que me dé tiempo de darle 200.000 veces aquí al botón del ratón para abrir la cadena, poder entrar y que se inunden los hijos de puta. Que si no, ahí me podía haber llevado hasta dentro de 8 o 10 años, perfectamente. Y luego me ponéis el final que me habéis puesto. El colega salva a la mujer, salva a la niña y se queda solo en la isla y al final aparece una imagen de la mujer llorando porque da la sensación de que es que el colega ha muerto buscándola. Y eso es un final bonito. Después del sufrimiento que nos había hecho pasar, después del mal rato que nos había hecho pasar durante 7 o 8 horas, yo es que creo, de verdad, muchas veces lo pienso, los diseñadores de los videojuegos disfrutan con el mal ajeno. Disfrutan con el mal ajeno. En fin, punto positivo. Se ha acabado. Se ha acabado el juego y podemos meter otras cosas ahí. Un punto muy positivo, creedme. Hemos adelantado, eso sí, porque no teníamos que haber jugado dos capítulos seguidos. Lo que pasa es que ayer me puse a indagar a ver cuánto me quedaba y me di cuenta de que estábamos en el final, realmente. De que es que nos quedaban 20 minutos. 28 con todo el rollo, 31 con todo el rollo que os estoy soltando. Más las paradas que hemos tenido que hacer. Con lo cual, bueno, pues eso que nos llevamos. El juego se acaba. I'm Alive se acaba. Uno más que terminamos, una saga más que terminamos aquí en el canal. Una serie muy cortita. Muy lineal. Un juego de supervivencia sin supervivencia. Lo que los diseñadores de este juego estiman como supervivencia es colocarte cosas que son ilógicas, como por ejemplo que el colega que tenga el arma y te esté disparando tenga balas infinitas. Porque cuando ellos tienen el mismo arma que tú coges del suelo, cuando la tienen ellos en sus manos, tienen munición infinita. Te pueden disparar 89.000 millones de veces, que eso ni lo tienen que recargar, ni se les acaban las balas, ni nada de nada. Ahora, eso sí, en el momento en el que tú llegas a la pistola, coges la pistola y te la quedas para ti, lo que tiene es, te pongas como te pongas, como máximo una bala. En algunos casos, dos o tres. Pero eso en casos muy extremos. Pero muy extremos, ¿eh? Lo normal es una bala. Eso sí, el colega te ha estado ahí disparando pum, 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 y te llevas dos horas delante de él, y el colega pum, 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 y no se le va a agotar la munición en la vida. Y eso es lo que ellos entienden por supervivencia. No, señores, eso no es supervivencia. Supervivencia es, me tengo que buscar comida, tengo que buscar agua, que sí, que hay momentos en los que hay que buscar comida y agua para la resistencia. Eso es supervivencia. Pero lo otro es, son cosas ilógicas. O sea, si vais a hacer un juego de supervivencia, hacer un juego de supervivencia. Si ellos tienen balas infinitas, yo tengo balas infinitas. Y si yo no puedo tener balas infinitas, ellos no pueden tener balas infinitas. Tendrán un cargador. Y cuando se les acabe, se les acabó. Y la pistola no les valdrá para nada. Y si no, no me vendáis esto como un juego de supervivencia, porque no lo es. Esto no es un survival. Esto es un choca contra lo que nosotros te pongamos y punto. Y peleate contra lo que nosotros te pongamos y ya está. Pero no es un survival. Un survival realista no es esto. Survival realista son algunos juegos que también son súper desesperantes, en el que una simple herida en el brazo se te infecta y mueres. Eso es un survival. Esto es una cosa rara, pero no es un survival. Lo siento, pero no. En fin, se ha acabado. Muchas gracias a todos por haber visto. Como ya sabéis que yo tengo la costumbre de que al final de los juegos, si el juego es muy bueno, pues digo las cosas buenas. Si el juego es muy malo, pues también le doy caña, evidentemente. Y normalmente suelo decir mi valoración sobre el juego. El juego a mí me ha parecido aburrido, lineal, muy lineal, insulso, con un final de mierda y con cosas que no tienen lógica ninguna. Luego, la ambientación. Puntos buenos, vamos a ponerle puntos buenos. No todo va a ser malo. Puntos buenos. La ambientación está muy bien. ¿Vale? Es un juego angustioso. Y si lo que querían conseguir era que te produjera angustia, lo consiguen. Es un juego, eso sí, con unos PNJ un tanto plano, pero que tiene una historia que te entran ganas de averiguar qué es lo que ha pasado en el mundo a tu alrededor, para que todo se haya ido a la mierda de la manera en la que se ha ido, porque el polvo te hace daño,
¿Por qué las ciudades están todas destrozadas? ¿Por qué el nivel del mar no para de subir? ¿Por qué no paran de producirse terremotos? Ese tipo de historia. O sea, lo que viene siendo la historia del juego es el punto fuerte del juego. Todo lo demás está muy cogido con alfileres y se podría haber hecho muchísimo mejor teniendo en cuenta la empresa tan gorda que está detrás de este, juego, de este proyecto. Que no es un juego indie, que hay una empresa gorda detrás de él. Y que tampoco tiene tantos años, que estamos hablando de un juego del 2011. No sé, se le podía haber dado un poco más de cariño al juego. Una mijita más de cariño. Un poquito más, yo no te voy a decir, pero un poquito más. Que el juego lo habéis querido hacer con un nivel de dificultad very impossible, pero luego a la hora de la verdad fallaba más que una escopeta de caña. Y tenía un montón de bugs y un montón de historias que no tenían sentido. En fin, muchas gracias a todos por haber visto la serie completa, los que la hayáis visto, y hasta la próxima. Adiós.